La continuación del bloqueo carretero a la altura de Bicam por parte de la etnia yaqui ha afectado en la confianza de los empresarios hacia el sector de transportistas de carga. Así lo declaró Jorge Cons, empresario del Giro y representante del delegado de la Cámara Nacional de Autotransportes de Carga. Dijo que por el posible retraso en la entrega de los productos, se han mermado sus servicios. Algo que sí nos ha afectado es la cuestión confianza de nuestros clientes en que se puede entregar en los tiempos que les decimos. El riesgo para nosotros sería que volvieran a cerrar, ese sí sería un riesgo muy grande. Sin cuantificar el monto de las pérdidas económicas, mencionó que es durante las noches, cuando tienen que circular por la carretera federal número 15, en ambos sentidos. Lo que hemos hecho las compañías de transporte es organizarnos alrededor de esas horas en que podemos cruzar y así buscar que la afectación pues sea mínima, ¿verdad? Estimó que por dicho sector circulan entre 2.000 y 3.000 trailers. Tadeo López Rojas, Noticieros Televisa, Hermosillo.